Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy les voy a compartir sobre los moldes para preparar los pastel de luna tradicionalmente y los moldes modernos. Para los moldes tradicionales tenemos en tres tipos de materiales. Tenemos este que es de madera. Tenemos este que es metálico, que trae con una goma para el momento de hacer el golpe poder amortiguarlo. Y tenemos este que es plástico, que lo conseguí recientemente y viene en diferentes figuras. Tradicionalmente se utiliza forma de flores principalmente, pero también se puede colocar o se puede hacer de diferentes figuras. La forma de utilización de esto principalmente es envolver el relleno en la masa, lo colocamos acá, lo presionamos para que agarre toda la figura de abajo, le damos golpe hacia la mesa y con una mano lo sostenemos a lo que caiga. De estos tres modelos, de estos tres materiales de moldes para preparar pastel de luna o mooncake, yo recomendaría principalmente este tipo de molde, porque el material es mucho más resistente y además tiene una goma que lo amortigua. Es muy importante darse cuenta que por lo menos este nuevo que compré es perfecto, sale perfecto como en el video anterior, pero hay un detalle que no tiene un borde más aquí arriba donde cuando yo le doy golpes puedo sostenerme mejor. Entonces hay que hacerlo con mucha delicadeza para que el borde de arriba, esa figura, no se pierda. Igualmente, además de estos, tenemos los modernos. ¿Cuáles son los moldes modernos? Para los moldes modernos, nosotros tenemos de estos moldes que tiene el molde para presionar. Igualmente viene consigo muchas figuras, Doraemon, flores, Winnie Pooh, Garfield y otro de Hello Kitty. Estos moldes modernos se ideó perfecto para que los representantes, los padres puedan preparar este pastel con los niños conjuntamente. Por eso que hay estos muñequitos de diferentes comiquitas. Para cambiar de molde a esto es súper fácil. Aquí tiene una caída, no sé si se aprecia. Lo que hacemos es que lo giramos para soltarlo y lo presionamos un poco y ahí sale. Aquí está el de Hello Kitty. Y cualquiera que queramos cambiar, simplemente lo agregamos, lo empujamos hasta el final y en esta caída giramos un poco esta parte de acá y listo. Aquí tenemos el Garfield ya montado. Esto lo recomiendo especialmente si va a preparar pastel de luna de arroz, como el video anterior, porque esto, a diferencia del otro, a diferencia del tradicional, hay que darle golpes y como el pastel de luna de arroz no hace falta hornear, entonces la figura va a quedar tal cual como es y se puede torcer o moverse un poco. En cambio esto, como colocamos la masa en la mesa, lo colocamos, presionamos y lo levantamos, queda perfecto. Esto lo recomiendo especialmente para pastel de luna de arroz, aunque este es muy útil también para hacer el pastel de luna cantonés perfecto, o sea, es una maravilla. A su vez, esto también sirve para preparar otro tipo de pasteles, que más adelante voy a compartir un pastel de frijol chino. Tradicionalmente no solamente se utiliza forma redonda, también se puede hacer pastel de forma cuadrada. Y así puedes cambiar diferentes tipos de moldes. Realmente para preparar pastel de luna puedes utilizar cualquier tipo de moldes. Estos moldes tradicionales igual son súper útiles.
Y no sé si te habrás notado que este no es forma de pastel de luna. Efectivamente, este molde lo presenté porque también viene redondo, tal cual como este, para pastel de luna. Pero este tiene una forma de un melocotón. Esta figura es melocotón de longevidad. Es otro tipo de pastel, tradicionalmente en nuestra cultura china, que es principalmente para otros tipos de festejos, no tanto para medio otoño. Más adelante les compartiré más detalles de estas. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este compartir sobre los moldes tradicionales con los moldes modernos y sus formas de empleo o sus usos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!